Débora Navarro Cánovas es una de tantas chicas de 20 años que estudian periodismo, pero tras conocerla descubrimos que hay cosas que la diferencian del resto. Extrovertida, valiente, sin miedo a arriesgar, una personalidad que ha ido adquiriendo con los años, pero también con los años se dio cuenta del porqué de la decisión más importante de su vida. Una decisión en la que su padre ha tenido algo que ver y que ha hecho de ella lo que es ahora. Como venía de una familia humilde, no pudo ir a estudiar a la universidad y se conformó trabajando como oficinista en una empresa. Entonces, desde pequeño, mi padre siempre nos ha enseñado que hay que leer, hay que informarse, que ver el telediario. Entonces, pues, eso me influyó mucho a la hora de elegir esta carrera para estudiar. Tras estudiar en su pueblo natal hasta los 18 años, Débora escogió el periodismo como futuro. Pensaba que se enfrentaba a algo distinto, pero aún así sigue luchando por llegar a ser una gran periodista. Y con esa energía que desprende, quiere, un día no muy lejano, poder ganarse la vida haciendo lo que le gusta. Me gustaría terminar haciendo radio, pero como tengo la voz esta que me caracteriza, yo me decantaría más por el periódico, por escribir, porque tampoco se me da mal. Y como no se me da mal, pues pienso que sí que podría terminar trabajando en un periódico. Esta es la historia de Débora, una joven promesa que ha preferido postergar su sueño de trabajar en radio por no renunciar a su acento, uno de los rasgos que mejor la definen. Todavía existe un largo camino para ella y esperemos que sea un gran camino.